Hola amigos, bienvenidos a otro video, yo soy Jaurrieta y en esta ocasión vamos a hacer la revisión y reseña al tomo 5 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel traídas a México por Smash y por Editorial Salvat. En esta ocasión el tomo que corresponde al 5 es Thor Renacido, que abarca los números del 1 al 6 de la etapa de Joseph Michael Straczynski y de Olivier Coipel, que se publicaron alrededor del 2007. Esta es la quinta entrega de esta colección y pues mantiene la calidad de los materiales. Vean, en la colección original es el 52. Es una buena historia para que fue de relanzamiento en aquella época, en 2007, que fue una etapa post Civil War de lo que sucedió en el universo Marvel en ese momento. Y pues vamos a revisarla y les voy a hablar un poquito de la historia para si ustedes quieren darle una oportunidad o la quieren leer. Como les digo, la calidad de los materiales se mantiene. Vean la portada, ahí se alcanza a apreciar un poquito con la luz el registro de barniz de la portada con el logo de Marvel y pues el título de la historia y el nombre de los artistas, ¿no? Como ya es ya es costumbre en el inicio de estas ediciones, pues viene esto que se ve muy profesional, ¿no? Una introducción de los dibujos y el arte del cómic en acabados mate de rojo y negro, y pues viene el título de lo que es la historia, los artistas y los créditos de los que se encargaron de hacer esta historia. Y pues lo que me gusta mucho de estas ediciones es esta introducción que te sitúa más o menos en el arco histórico o en el contexto histórico en cuanto a la historia. O sea, aquí nos narra que esta historia es después de Civil War, dos o tres años después de lo que fue el Ragnarok en Asgard, de cuando Thor había quedado, si no muerto, en una hibernación permanente o en el limbo, y que pues hizo su aparición ya después de la guerra civil de superhéroes, que fue por ahí del 2006. Esta es la portada del número 1. Y pues, ¿de qué va la historia? Thor, lo vamos a ver deambular entre lo que es la parte de la parte de Dios del Trueno y lo que es la parte mortal, que es el Dr. Donald Blake. Hace una transición de lo que es su parte mitológica y de Dios a lo que es su parte humana, y se pregunta si es necesario volver, si es necesario regresar por el manto de Thor. Vean, esta escena es casi calcada de lo que vimos en el universo cinematográfico de Marvel, al igual que en Iron Man Extremis, que es una historia de la que tomaron muchas referencias para crear a Iron Man en el cine. Pues esta historia también es muy, muy similar a lo que sucedió con Iron Man, ya que muchas cosas de las que pasan en este cómic, no en gran detalle, pero sí muchas referencias. Por ejemplo, el Mjolnir que en lugar de, por ejemplo, en el cine cae en Nuevo México, aquí lo vemos en Oklahoma. Y pues es la historia de cómo Thor regresa a tomar su manto, a regresar a ser digno, y cómo va a restablecer otra vez a Asgard, empezando por sus amigos, y a través de lo que es el poder de su martillo decide. Vean el arte de Olivier Coipel, es un artista francés de gran calidad. Ese Marvel Legends que ustedes ven al lado es inspirado en este arte, y vean la calidad del dibujo. Creo que es el Thor moderno definitivo por excelencia. Creo que el arte de Coipel es muy imponente, al menos en este personaje me parece que es brutal. ¡Cielos, qué macizo! Y pues así se nos va narrando la historia, ¿no? Thor va reconstruyendo Asgard a través de su martillo y con todo su poder de Dios del Trueno. Y pues es así como va. Vean el dibujo y el arte, es la verdad maravilloso. Vean los colores, las tintas que utiliza el artista para darnos lo que es el nuevo Asgard que se va a restablecer en la Tierra. Una referencia se hizo en el cine, ya que todos los sobrevivientes de Asgard pues se establecieron en un lugar también de aquí de la Tierra.
La diferencia es que aquí en el cómic, pues Thor levanta lo que es Asgard y lo lleva unos metros hacia el cielo, como se puede ver en esta imagen, vean. Y pues así poco a poco, Thor va trayendo poco a poco a sus amigos, que lo que es su esencia habita en humanos y los tiene que buscar por todo el mundo. En el número 3 de esta historia pasa algo muy interesante. A raíz de que Thor toma un pedazo de tierra para construir Asgard, sabemos que esta historia se sitúa después de Civil War, después de la aprobación del decreto superhumano, y pues que esa guerra sabemos que la ganó Iron Man. Y en este número 3 pues se da lo que es el enfrentamiento después del regreso de Thor. Pues Iron Man va y lo busca, le explica lo que pasó, y pues Thor está en silencio escuchando todo lo que le dice Iron Man, pero pues la respuesta de Thor es de mucha furia, de mucho coraje, ya que si ustedes recordarán, Iron Man hizo un clon de Thor a raíz de su cabello, con ayuda de Hank Pym. Entonces esto para nada le pareció a Thor, para nada le gustó la idea, y pues le recrimina que traicionó a todos sus amigos y a los que alguna vez dijeron que los llamó amigos. Entonces pues vemos un poquito de la muestra de todo el poder de Thor. Le da una paliza, la verdad. Cuando vean estos dibujos de Coipel, cómo se ve el terror en los ojos de Iron Man. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. Y pues ya después de darle unos reverendos putazos, lo deja y le dice que en algún momento más lo va a buscar para de verdad hablar sobre el clon que hizo sobre él. Y pues el número 3 es muy emblemático, la verdad, del regreso de Thor, porque editorialmente yo creo que hicieron el Ragnarok antes de Civil War para que Thor no se involucrara directamente en alguno de los bandos de la guerra civil. Eso creo que fue lo que pasó. Entonces por eso decidieron dejar a Thor en un limbo, para que no tomara parte de los eventos, ya que si se unía alguno de los dos bandos, pues creo que iba a inclinar la balanza mucho a su favor. Y entonces eso fue lo que pasó. Y pasando la guerra civil, pues viene lo que es su regreso. Vean el dibujo de Coipel. Aquí es el primer amigo que revive, o que se puede decir que regresa su esencia a los personajes nórdicos, es Heimdall, el protector del Bifrost. Y pues de ahí va reviviendo a varios de sus amigos, o regresando en esencia a varios de sus colegas para que lo acompañen en la reconstrucción de Asgard. Vean los trazos y el dibujo. O sea, a mí de verdad Thor me parece muy imponente, me parece de lo mejor editorialmente que se ha escrito en cuanto a historia de Thor. Algunas otras historias de Thor que les puedo recomendar son toda la etapa de Jason Aaron, que comprende Thor Dios del Trueno, que se publicó hace poquito en grapas aquí en México. No han sacado un recopilatorio. El Thor de Jason Aaron y de Zach Riddick es muy bueno. Las dos etapas, tanto la del Carnicero de Dioses, que es el primer arco, tanto como la de Jane Foster cuando toma el manto de Thor, que al principio fue muy criticado, pero pues la verdad creo que el tiempo le ha dado la razón. Es una de las etapas argumentalmente mejores del Dios del Trueno. Vean, aquí es cuando regresa en esencia varios de sus amigos, Fandral, Volstagg y Hogun. Entonces, otra de las etapas que les puedo recomendar es la de Walt Simonson con Roy Thomas de los años 80, finales de los 70. Es otra de las etapas muy importantes del Dios del Trueno. La verdad que es una etapa que toma muchos elementos de la mitología nórdica y los adapta al universo Marvel de manera espectacular. Beta Ray Bill, uno de los personajes más icónicos del universo de Thor, tiene unas excelentes apariciones en este cómic. Entonces creo que es una etapa que le deberían de dar la oportunidad. También por ahí John Buscema tiene una etapa, no toda su etapa es tan buena, pero algunos números son muy buenos. También ya muy entrados los 2000, la etapa de Dan Jurgens creo que es bastante buena. Es la que él replica mucho de lo que hicieron Simonson y Roy Thomas en su etapa, en retomar muchos elementos nórdicos y de la mitología de Thor, pero adaptada muy bien al universo Marvel, y creo que eso nutre de mucha historia a Thor. Es cuando realmente vimos todo lo que es
lo que es la profundidad de Asgard, la mitología, cómo está el panteón de dioses de la mitología nórdica, y donde se dan los elementos de que pues la tierra también pertenece a los nueve reinos, ¿no? Que pues en la mitología nórdica es llamada como Midgard. Y solo para cerrar las recomendaciones, pues creo que la etapa de la inicial con Jack Kirby y el hermano de Stan Lee, Larry Lee, y Stan Lee, que comprende de 1963 a 1966. Después Jack Kirby regresó al título y es una etapa bastante buena también, pero si quieren leer algo clásico, yo les recomiendo los primeros 3 años de publicación de Thor. Por ahí Televisa ha publicado varios recopilatorios donde se incluyen las primeras historias de Thor desde su nacimiento en el 63, y pues es algo que sí les puedo recomendar mucho. Esta etapa de Straczynski también es muy buena, porque la verdad el diseño de personaje es muy bueno, es un Thor imponente, la verdad es un Thor que impone, no el chiste que hicieron en el Thor Ragnarok del cine. Creo que a mí se me hizo una falta de respeto que lo hayan adaptado así, sin embargo pues cada quien, ¿no? Eso es una opinión muy personal. Y pues también pues es un cómic que dio mucha inspiración para que, si ustedes se fijan, el diseño de personaje está muy basado, o más bien se basaron mucho en él para crear al Thor del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Tienes toda la maldita razón. Es una historia de introducción a todo lo que es el arco de Straczynski y de Coipel. Coipel, pues que es un artista muy, muy reconocido. Recuerden que él fue el que dibujó La Casa de M. Y pues con este cómic se consolidó como un gran artista. Él es francés. Y pues sus trazos, la verdad, son muy buenos. Su dibujo no es tan realista, pero sí tiene mucho detalle. Y los colores que utiliza también creo que van muy bien con el tono de... Vean, esta es la portada del número 6. Vean ese Thor con ese traje muy parecido al del cine. Y pues en este arco no pasa argumentalmente gran cosa para lo que es la mitología de Thor. No hay un enemigo en común a quien tenga que vencer, sino más bien es la reconstrucción de todo su reino, que después va a tener mucha repercusión en el universo Marvel, ya que por ahí se va a enfrentar con los Vengadores Oscuros en el asedio, que pues es una etapa muy importante donde Norman Osborn pues tenía sus Vengadores Oscuros y pues tenía que tarde o temprano enfrentar a Thor para pedirle cuenta sobre lo que está haciendo en lo que es el territorio de Oklahoma. Y pues ahí está. Después de eso viene el miedo mismo, que también es una gran historia de Thor. Creo que es muy importante para su historia editorial. A mí no me gusta mucho, la verdad. Creo que tiene muchos huecos argumentales y algunas cosas que no me parecieron, pero ya después eso es historia para otro video, ¿no? Afirmativo. Y pues ahí está, amigos, así concluye esta historia. Es un arco, la verdad, introductorio para todo lo que se vino después en Thor. Estas ediciones, como ya lo saben, traen una semblanza de lo que es el personaje por parte del editor en jefe de Smash, que es Giovanni Arevalo. Y pues aquí vienen un poquito de las historias que nos recomienda la edición sobre Thor, que es el Destructor de 1965, Loki el Príncipe de las Mentiras en el 62, que fue cerca de su creación, la balada de Beta Ray Bill de 1983, que esto es lo que les digo, ya en la etapa de Simonson y de Roy Thomas, Surtur el Demonio de Fuego, igual en la misma etapa, el Ragnarok, que fue en el 2004, el asedio, lo que les decía, que es la invasión de Norman Osborn, Fear Itself o el Miedo Mismo del 2011, Todo Arderá del Poderoso Thor número 18, El Dios Carnicero, que esto ya es en la etapa de Jason Aaron, que alguna vez le tendré que hacer un video a toda esa etapa porque la verdad vale mucho la pena, tanto así que todo lo que es la continuidad de Marvel en los cómics se la dejaron los editores a Jason Aaron, o si no se la dejaron, la verdad es el que él es el que lleva la batuta en lo que es la continuidad y todos los títulos en el universo Marvel actual. Y pues La Nueva Diosa del Trueno del mismo autor de Jason Aaron. Viene una pequeña
semblanza de los autores. No viene la de Straczynski porque, si ustedes recuerdan, en el tomo de Regreso a Casa de Spider-Man, ahí se habla sobre él, que fue una de las historias que él escribió también. Pero sí nos habla sobre Olivier Coipel, que pues es un autor francés. Viene un poquito de sus proyectos, un poquito de la historia editorial del hermano de Stan Lee, que también fue co-creador de Thor. Y pues algunas anécdotas, datos importantes e información un poco curiosa, ¿no?, sobre los autores. Esto creo que le da un valor agregado muy bueno a los tomos, para que ustedes conozcan de mejor manera a los artistas. Esta ilustración que pues iba a ser una portada variante de Alex Turner, no es del mismo autor, del mismo dibujante del contenido de la historia, pero esta sí. Vean los dibujos, la diferencia de dibujos. Michael Turner, perdón, no es Alex Turner. ¡Pero qué imbécil! Michael Turner. Pues ahí están algunos bocetos de lo que fue el contenido y la preparación para esta historia, y algunas recomendaciones de otros títulos de la colección que ya salieron, que como son X-Men Dotados, a Extremis, que lo acabamos de reseñar en el canal, el Capitán América, el Soldado del Invierno y Vengadores Desunidos. Y pues ahí están los créditos de la editorial, y pues así concluye el tomo, amigos. Y pues eso sería todo, amigos. Coméntenme en los comentarios o díganos su opinión sobre este tomo, si ya lo adquirieron, si están siguiendo la colección. Creo que hay muy buenas historias para leer en estos tomos. Esta historia ya se ha publicado en México por parte de Televisa por ahí de finales del 2007, inicios del 2008, cuando Televisa había retomado las riendas de Marvel aquí en México después de que las dejó vivir. Y estos tomos o alguna etapa se publicó en un flipbook junto con Daredevil. No sé si estos números correspondan a esa etapa, pero ya fue publicado en grapas aquí. Pero pues es una excelente oportunidad para que ustedes lo tengan en pasta dura. Yo soy Jaurieta, suscríbanse al canal, denle like, comenten, péguenle un me gusta, compártanlo con sus amigos y déjenos todos sus comentarios y recomendaciones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Síganme en todas mis redes sociales, que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla, para un contacto más directo. Yo soy Jaurieta y nos vemos en el siguiente video. Chao. Me fascina este perro.